¡Me lo quiero, general! No, hombre, ¿cómo crees? Póngalo ahí, no quiero que se pierda toda la faena. ¡Quieta! Que no vaya a abrir el hocico, para gritar bravos. Y tú ahorita me vas a hacer un trabajito que te va a gustar mucho. Vamos a ver qué pasa cuando un soldado de raza que no ha tenido hembra en meses se encuentra un bomboncito como tú. ¿Qué te parece? ¿De qué estás hablando, hijo de la chingada? ¡Ey! Vamos a tener que lavarle el hocico, ¿eh? Póngaseme romántica, que ahí viene su galán. Eso, a partir plaza. ¡Con todo! ¡Alto ahí! A ver, a ver, a ver. Ya estoy entendiendo el mensajito que le quieres mandar al Venegas, Guernica. Dame permiso, compadre. Pero ¿por qué un soldado raso, pues? Si quiero que le quede claro al Venegas y a Laurel con quien están tratando, creo que el favorcito a la señora se lo tendría que hacer yo. ¿Que no? Venga, a la salud. ¿Qué se te ocurre ponerme un dedo encima, animal? ¡No me pongas un dedo encima, animal! ¡Te estoy diciendo que me... soldado con la criada y el oficial pues con la señora de la casa, que no.